Hola, hola a todos. Muy buenos días. ¿Qué hora será en Colombia? 10, 11, 12. Con buenas tardes en Colombia. Buenos días en California. Buenas tardes en Miami y en Nueva York y otras ciudades. Bueno, en fin, ya esto es internacional. Así que, ¿cómo están todos? Espero que súper, súper, súper bien. Voy a esperar a que todas las personas se empiecen a conectar en este en vivo porque voy a contarles una historia de algo que está pasando súper chévere para que aprendan ustedes muchísimo. Váyanme saludando, desde qué ciudades están con nosotros, desde qué países. A ver, quiero saludar. Josy, ¿cómo estás? Marcela, ¿cómo te va? ¿Dónde están ustedes? Yo estoy en Los Ángeles, California. Quiero poner a mi esposo que salude rapidito, que estamos en un semáforo. Hola, hola a todos. Muy buenos días. Un gusto saludarlos. Dios los bendiga. Y felices, felices de estar aquí en Los Ángeles. Se viene algo maravilloso en estos días y se los vamos a estar compartiendo. Dios los bendiga. Estamos en Los Ángeles. Ya arrancó, entonces por eso le quité el celular. Es rapidito aquí porque aquí el tráfico sí es una cosa de locos esto. Yo no sé, ¿será que se va a poder aprender a manejar aquí? Sí, cierto. Adaptación, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es un tráfico impresionante, no es como en otros lugares que yo he conducido y me parece súper fácil. Aquí esto es como a millón y rápido y carros por todos lados y todo el mundo se mete y yo como que ¡ay, auxilio! Impresionante. Bueno, quiero contarles que estamos en Los Ángeles solamente por unos días. Hoy es un día de descanso, ayer estuvimos trabajando, mañana vamos a trabajar, pasado mañana vamos a trabajar, el domingo vamos a trabajar, ya lunes y martes sí, un poco de descanso para ya regresar a la casita. Entonces, hay cosas que quiero como enseñarles, que ustedes saben que siempre me gusta como estar compartiendo historias con ustedes, porque esto les sirve muchísimo para ustedes también aprender a luchar por sus sueños y no dejarse en detener. Yo he tenido en mi corazón que quiero estar donde me necesite el Señor, ¿cierto? En este momento estoy en un lugar muy bonito, muy chévere, muy rico, pero, digamos que no me siento cumpliendo al 100% mi propósito de vida. O sea, sí estoy trabajando porque no he parado de trabajar ni un minuto, pero yo siento que yo necesito ir a otro nivel más grande y que me tengo que mover nuevamente. Yo no soy como apegada a las cosas, no soy apegada a los lugares. Yo estoy donde el Señor me quiera tener y de hecho pienso que mi entrenamiento comenzó en Colombia porque aproximadamente 3 años, creo que fueron 3 años, 2017. No más, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. En 6 años, 11, 12, 13. En 6 años me he pasado 14 veces de casa. Eso es una locura. 14 veces de casa. Imagínense, impresionante. Y esto es una cosa loca porque ustedes saben que los trasteos son maluquísimos. Son, mejor dicho, desgastan, te hace gastar mucho dinero, tiempo y como dice aquí Liliana, rápido, 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 nos tenemos que ir, nos tenemos que mover y toda mi familia se adapta muy fácil. Entonces, donde estamos ahorita, estamos bien, estamos chévere, pero lo tomamos como que estamos en unas vacaciones temporales, como cuando vivimos en Cartagena, en Colombia, que nos fuimos a vivir, estuvimos viviendo un tiempito allá, no sé cuánto estuvimos en Cartagena, como 6 meses o más. Yo creo que estuvimos como 8 meses o 9, no me acuerdo. Y también lo tomamos como unas vacaciones, pero pues realmente no son vacaciones al 100%, sino que estamos trabajando y descansamos, trabajamos, descansamos, sacamos momentos para la familia, ¿cierto? Entonces, ahorita donde estamos también como en unas vacaciones temporales. Estamos en la Florida, y es un lugar muy bonito. Es muy tranquilo y me queda cerca a todo. Yo estaba como con muchas ganas de estar entre Miami, entre Orlando y entre Tampa y decidí que ninguna de las tres exactamente podía estar, sino más bien cerca de las tres. Y entonces estoy cerca de las tres, o sea que me puedo mover donde yo quiera, en el momento que yo quiera. Pero ya me voy a trasladar, si Dios me lo permite, me ayuda, me da más fuerzas y más fe, me voy a trasladar hacia Los Ángeles. Entonces, ayer estuve buscando casa. Pero entonces quiero contarles que esto tiene una historia muy poderosa. Miren,
Salimos nosotros hacia Los Ángeles y yo conseguí una Realtor para buscar. En Colombia, no, de pronto no saben, las Realtor son las personas pues que le ayudan a uno como a buscar las casas, como una inmobiliaria. Como una inmobiliaria que te ayudan a buscar la casa que tú necesitas, ¿cierto? Y resulta de que en esa inmobiliaria, pues me dijeron, la Realtor me dijo, bueno, mira, están estas casas, vamos a hacer la cita. Me mandó y después no volvió a contestar el teléfono. Y yo, Dios mío, una amiga me estaba ayudando y yo, bueno, allá llego y allá resuelvo. Yo le pido a Dios que me ayude porque yo prácticamente voy a atender unas personas, unos pacientes y a mirar las casas ya para el traslado. Resulta que le dije a una amiga, a mí muchas personas que conocen pues como todos los ataques del enemigo me apoyan mucho, yo te ayudo en esto, yo te ayudo en esto. Entonces una amiga me dijo, yo te ayudo a buscar el hotel y te ayudo, otra me dijo, yo te ayudo a buscar casa, otra me dijo, yo te ayudo con el auditorio donde van a trabajar, yo te ayudo prestándote mi casa para que atiendas pacientes, bueno, en fin, mucha gente linda apoyándonos. Entonces me dijo una amiga, yo te ayudo buscándote el hotel y pagándotelo en línea. Entonces listo, me separó el hotel, me dijo, te encontré uno súper barato y ahí está súper bien, no sé qué, no sé qué. Una amiga me mandó otro y bueno, en fin, escogimos como uno bien ubicado y cerca al lugar donde yo voy a trabajar. Y el hotel valía 958 o $960 aproximadamente. Pagamos, que estaba barato. Ay, barato comparado con todo lo demás. Y yo listo, sepáramelo de una, no importa que valga eso, tenemos que llegar allá, hay que trabajar, yo tengo que ir a buscar la casa, bueno. Llegamos y el hotel, miren, llegamos como a las, no voy a decir horas para que no, ustedes saben que no me conviene dar como mucha información. Llegamos a una hora, cierta hora de la noche, tarde. Digamos en la Florida, retrocedo, cuando vengo a Los Ángeles, retrocedo en el tiempo 3 horas. En estos momentos aquí son las 10:37 de la mañana, imagínense, 10. 11, 12, 1 y 37 es en mi casa a esta hora. O sea que retrocedí en el tiempo. Llegué a una hora que ya era la madrugada de mi casa, o sea que yo estoy con el horario de allá. Llegué súper cansada. Ese viaje es muy agotador porque el vuelo, yo nunca había tenido un vuelo tan maluco como los vuelos a Los Ángeles. Son 6 horas de viaje. En unas sillas que uno no cabe, yo no sé si yo no quepo como hace una persona que tiene sobrepeso en esas sillas. Y las sillas son súper sentadas, o sea, uno queda, no, ni siquiera es como recto, sino como un poquito para adelante. O sea, que uno va en una posición supremamente incómoda. Y como yo ya sabía que quería una silla mejor y tomar esa silla mejor, me valía $1,000 por persona adicional. Yo dije, no, ahorita estamos es para ahorrar dinero, no para gastar. Entonces, no importa, la silla incómoda. Y yo me voy orando y yo me voy, bueno. En el camino, en el vuelo estaba demasiado cansada. Y yo era orando, Señor, haga un rosario, dame fuerzas para llegar tranquila. No sé, eso nunca me pasa porque yo soy demasiado relajada y bien. Pero cuando yo viajo a Los Ángeles, yo me pongo que ustedes no se imaginan. O sea, me da una cosa espiritual rarísima que yo sé que me la hacen sentir. Y yo empiezo a orar, me tranquilizo, me relajo, oro, pero me canso demasiado. Entonces, cuando empiezo a orar, empiezo a sentir mucho los ataques espirituales que nos hacen. Pero impresionante porque le dije, Señor, déjame abrir los canales para yo poder entender al mundo. Entonces, siento muy fuerte todo eso. Le digo yo a mi esposo, Dios, qué cosa tan impresionante, tenemos que romper todo lo que está pasando en este momento, ta, 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 ta. Bueno, en fin, pero sintiendo esto demasiado fuerte. Llegamos a una hora que no era tan tarde acá, pero ya en mi horario era demasiado tarde, o sea que ya mi sueño estaba descontrolado. Una amiga me iba a recoger en el aeropuerto y ella me dijo, yo estoy a 10 minutos, apenas aterrizamos la llamé, ya llegamos, listo, ya vamos, estamos aquí. A 10 minuticos ya te recojo. 10 minuticos, hora y media. Y ella me decía, yo no sé qué pasa. Y me decía, estoy a vuelta de rueda. Y yo decía, ¿qué significará para ella? Estoy a vuelta de rueda. Y yo decía, ¿será que como que quiere decir esto?
estoy aquí. Después le pregunté qué es a vuelta de rueda. Es que no, pues como que la llanta da una vuelta y ya no me muevo más. O sea, como que esto no se mueve, como que el tráfico no se movía. Me decía Sandra, una hora y media y el carro no se movía y no se movía y no se movía. Y enseguida donde yo estaba, eso estaba como por números. 5A, 5B, 5C, 5D, 6, 6A, 6B, 6C. Y llego yo y le doy el número de la puerta en la que yo estaba. Y ella me decía, ese número no existe. Y yo, pero ¿cómo que no? Yo estoy aquí, mira la foto. Y me decía, no, y yo, pues madre. ¿Será que te fuiste a otro lugar y yo le mandaba la ubicación? Nada, nada. Y nosotros ya agotadísimos. Cuando por fin ella llegó, entonces le digo yo, bueno, entonces el hotel es este, vamos hacia el hotel. Nos vamos hacia el hotel. Llegamos al hotel. Ah, una cosa que pasó fue que antes de salir de casa, cuando pagamos el hotel, nos descontaron la plata del hotel dos veces. Yo quiero contarte esta historia que es muy personal, pero es para que tú sepas cómo nos hacen de todo para evitar cuando tú vas a hacer algo poderoso para Dios. O sea, cuando tú vas a hacer algo que Dios te está mandando, que tiene la mano de Dios, siempre te van a joder la vida por todos lados. Te van a poner obstáculos, te van a hacer desanimar, te van a hacer dar rabia, te van a hacer pelear, te van a hacer, mejor dicho, una cosa de locos. Resulta que nos descontaron la plata del hotel dos veces. Y yo dije, güey, madre, dos veces. Llamamos al hotel a ver, mira, nos descontaron la plata del hotel. No, aquí ni siquiera ha llegado el pago. O sea, la reserva no está activa porque ustedes el pago no lo recibimos. Pero mira, el banco descontó dos veces el dinero. No, llamamos al banco y el banco dice, no, tienen que hablar con ellos porque ellos son los que tienen el dinero retenido. Yo respiré profundo y yo, bueno, señor. Y empieza mi amiga, la que me estaba ayudando. Va de retro, Satanás, conmigo no contarás. El Señor es que me auxilia. Y Dios mío, era ore y ore y ore y ore, pregando a solucionar. Y ella, mejor dicho, el banco retornó una vez el dinero, o sea que se descontaron uno normalmente, y no aparecía el pago de todo del hotel y la reserva no estaba activa. Y el banco decía que no, ellos no podían solucionar. Y mi amiga me dice, pero ¿tú cómo estás tan tranquila? Yo estoy desesperada, estoy pegada al techo. Y le digo yo, imagínate donde yo me intranquilice por estas cosas. El demonio siempre me trata de molestar por el tema del dinero para que yo me desespere, pero yo ya sé. Entonces yo simplemente yo digo, bueno, si pierdo, Dios multiplicará por otro lado. Y si gano, maravilloso, bendiciones. Entonces yo me relajo. Respiro profundo y yo, bueno, Señor, dame más fe, dame más fe. Y ella, Sandra, yo sé que me enloquezco, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer? Yo, tranquila, respira profundo. No te imaginas entonces lo que le pasa a la gerente de Mafe, que es la que yo le tiro todos los chicharrones. Mira, cobraron esto de más, soluciona. Mira, pasó esto, soluciona. Todos los días, todo el día yo me levanto a decir, bueno, ¿cuál es el chicharrón que hay que solucionar hoy? O los chicharrones. Y ya. Y todos sabemos que eso pasa y se pierde, y se pierde, y se pierde dinero y pasan cosas. Pero nosotros seguimos porque no podemos parar. Hay gente que pone a llorar y se estresan y quieren suicidar y quieren... Eso es una trampa. Entonces, cuando ellos ven que uno se desespera, pues siguen por ahí. Pero si te ven que tú ya sabes manejar eso y que simplemente respiras profundo y sigues adelante, dicen, ay, no funcionó. Tenemos que inventarnos una nueva estrategia porque ya esta no funciona con ella. Entonces... ojo con eso, que ahí están aprendiendo algo muy valioso. Entonces ella me dice, Sandra, yo sé que me enloquezco, ¿qué vamos a hacer? Yo, tranquila, Dios va a solucionar. Dígale a Dios que le solucione. Yo, tranquila, tranquila, no te preocupes, sigamos adelante. Llega, miren, era la 1:00 a.m, llegamos al hotel. Mira, es que nos descontaron este dinero de la cuenta. No, aquí no aparece la reservación, ustedes no pagaron y el banco se descontó el dinero. Nosotros, Dios mío, ¿qué es esto? 1:00 a.m. ya, muertos de sueño. O sea que 2, 3, eran las 4 en mi casa, normalmente. Y yo con mi sueño atrasado. Entonces yo, 4:00 a.m, ya casi vamos a durar 24 horas despiertos. Sigamos para adelante con toda. Señor, dame más fuerza y más fe. Y yo, bueno, respiré profundo y le dije a ellos, vamos a comer porque qué hambre. Dios, qué hambre. Estábamos desayunando.
desayunando en la madrugada, nos fuimos a desayunar y a ver qué hacer. Que todos los hoteles estaban llenos, que no habían habitaciones, que porque esta ciudad está colapsada de las vacaciones, el aeropuerto era así, el gentío impresionante, o sea, no había ni por dónde caminar, y que porque ya se van a acabar las vacaciones de verano, entonces los parques de Disney, los parques de Universal y de todo está colapsado. O sea que no habían habitaciones de hotel y todo lo que había estaba carísimo. Y me dice ella, no hay de otra, vamos a ese hotel, que ese hotel es muy costoso, entonces los hoteles costosos pueden tener cupo y más fácil. Y yo, bendito sea mi Dios, o sea, ya se descontaron 950 perdidos y ahora otro hotel y costoso. Bueno, vamos para adelante, vamos con toda. Llegamos al hotel, bueno, sí, pero como es fin de semana, entonces las habitaciones de hotel están más costosas. El hotel vale las noches que se van a quedar $2,100. Y mi amiga, no, eso está muy caro, no va a pagar eso, vámonos para otro lugar. Y yo, pero pues ya, ¿para dónde nos vamos a ir si tú sabes que todo está lleno? Y además de eso, tú tienes que trabajar a las 6 de la mañana, ya eran como las 2 de la mañana, ya yo era preocupada por ella, porque yo decía, no va a dormir nada, no va a aguantar para el trabajo mañana a las 6. Por estarme ayudando a mí, no puedo dejarla que se quede más tiempo con nosotros. Y acá todo muy lejos, ella estaba lejos de su casa. Entonces yo le dije, paguemos los 2,000. Ay, Sandra, por favor, no. Yo, esto es un ataque y Dios se va a encargar de nosotros, vamos a hacerlo. Yo creo que estaba más preocupada ella que yo. Y yo, Señor, dame más fe, Señor, dame más fe, dame más fe. Y bueno, orando, mi esposo me miraba y me decía, tú eras mi amor. Dime qué hacemos. Yo, confiemos en Dios, vamos, 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 vamos a hacerlo. Pagamos el hotel, llegamos a la habitación, ni siquiera podía dormir. Yo estoy, hue madre, demonio inmundo, asqueroso, perro. Y yo, ay, Dios mío. Bueno, ustedes saben que esas son las únicas groserías que yo le digo, demonio inmundo, perro. Esas son las únicas que le digo a él solamente. Yo, desgraciado, asqueroso. Y yo, bueno, voy a orar para que se me baje toda la adrenalina del día. Ah, otra cosa, apenas salimos al parqueadero, o sea, salimos al parqueadero de los carros donde ella nos iba a recoger, imagínense que un temblor de tierra, ¡bram! Y yo ya había escuchado que acá tiembla. Y yo mantenía como, bueno, entonces llegué y miré a mi esposo, miré aquí a una acompañante que tengo por aquí atrás, más bella. Y digo yo, no se dieron cuenta que tembló, mínimo esto es que yo me lo imaginé, no tembló o es algo espiritual mío, y como estoy tan pendiente de otra cosa no me di cuenta. Y yo relajada, cuando llega mi amiga me dice, sintieron el temblor de yo no sé cuál nivel. Y yo, ah, o sea que si hubo un temblor, no era que yo me lo estaba imaginando. Yo, bueno, que tiembles tu carajo, que llegué yo aquí. Y yo, bueno, llegamos, bueno, al hotel, nos pusimos a orar, era mi esposo se durmió, nuestra acompañante hermosa se durmió y yo no podía dormir. Me dieron como las 4 de la mañana y yo, Señor, ayúdame, dame más fuerzas. Yo no te voy a fallar, yo voy a seguir adelante. Me acordaba de esa película de Sonido de Libertad, que no sé cómo se pronuncia en inglés, por eso no lo digo. La de los niños que están dando bomba por todas las redes sociales. Me acordaba de todo lo que vivió ese tipo para hacer esa película, todos los ataques que están teniendo. Están cerrando las salas de cine, apagan las luces, se apaga el cine, apagan el aire acondicionado de las cines para que la gente se salga. Ahorita les pongo un video de eso. La prensa los está atacando y mucha gente se está uniendo a ayudar. O sea, un poco atacan y un poco ayudan y todo el mundo se mete a apoyarlos. Y yo entonces estoy pensando en ellos y digo yo, ellos pudieron, tuvieron la fuerza, yo también la tengo, yo voy a salir adelante. El tema de ellos, de los niños, maravilloso. Ese tema yo no lo hago porque yo no soy investigadora de la CIA ni de nada de Estados Unidos, entonces yo no puedo ayudar. Ojalá pudiera, me metería yo también a darles con toda. Lo mío es espiritual, entonces ellos en su tema, yo en el mío, yo también tengo que guerrear mi misión en lo mío. No me puedo rendir, no puedo dejar que los obstáculos me detengan. Esa película me ha dado a mí mucha fuerza y el productor, el actor y el dueño de la historia, yo los he visto y yo eso me ha dado a mí, mejor dicho, me ha metido una adrenalina que yo, mejor dicho, no me la creo yo. Impresionante, yo necesito llegar a eso. Yo también voy a tener obstáculos, sé que no me van a querer dejar, pero no importa,
importa, contra lo que sea, me lo llevo por delante, porque conmigo no han podido y no van a poder. Y yo, bueno, antes no podía dormir pensando en eso y me puse a orar y me acosté, me dormí y me levanté como a las 6 de la mañana, y tenía una gira por todo, por todo Los Ángeles mirando casas. Me están preguntando que cuál película, es que yo no sé cómo se pronuncia, Sonido de Libertad es en español, búscala, que está en internet por todos lados. Los que sepan cómo se escribe en inglés, pónganlo por ahí para que se la vean. En Colombia creo que apenas se va a lanzar, en Estados Unidos se lanzó el 4 de julio, vayan y la vean, que yo la vi y una locura. Yo dije, güey, madre, qué cosa tan impresionante, me da una rabia de ver cómo le hacen eso a los niños. Yo decía, desgraciados, cómo hacen eso con los niños, y saber que en Colombia tanta gente está haciendo eso todavía. Y ay, Dios mío, y este actor, el actor, ay, eso fue impresionante. Aquí me voy a salir un poquito de mi historia y me voy a ir a esa historia que es importante. Me vi una entrevista que cuando el productor habló con el actor de la película, que mira, te queremos protagonizando esta película, y él le dijo de qué se trataba, de los niños que los secuestran para venderlos, para cosas sexuales y todo eso, y después de que ya no les sirven, imagínense eso, o sea, los venden, mira, ahí escribieron el nombre, de la película. En estos días se va a lanzar en Colombia, tienen que ir y lleven a todo el mundo a que vean esa película para desenmascarar a todos esos desgraciados que hacen eso. Eso es una mafia, la hijo de madre, y están, se roban los niños, se los roban, cuiden mucho a sus niños. Esa película es para que entremos en conciencia. Yo llevé a mis hijas a verla, yo dije, eso es horrible, pero lo tienen que ver porque ustedes se tienen que aprender a cuidar, porque engañan mucho a los niños, les dicen mentiras. El internet, mire, que contaba ese tipo de la, eso del FBI o la CIA, yo no sé dónde era él. Él trabajaba en una de esas vainas. Sí, él trabajaba en la seguridad de Estados Unidos y todo eso. Y no lo quisieron apoyar en ese tema. Y él se comprometió tanto que renunció y se fue a buscar los niños. Y bueno, no les voy a contar pues la película porque se la tienen que ir a ver. Se tienen que, y no la compren pirata. Hay que pagar por ir a verla, que eso está muy barato. Y esa gente se le tiene que retribuir económicamente todo el trabajo que hicieron. Y el precio que pagaron, que fueron 8 años luchando contra el demonio que no los quería dejar que esa película saliera. La restringieron en muchos cines, la están apagando de todos lados, sacan a la gente, apagan los aires acondicionados de todo para que la gente se aburra de la película y se salga. Entonces no podemos permitirlo, hay que ir a verla para que hagan bulla como un hijo de madre. Se están volviendo millonarios con esa película, que se vuelvan trillonarios para que sigan ayudando a más gente, y nosotros tenemos que apoyar, hay que llevar a nuestros niños a ver esa película y llevar a toda nuestra familia para que todo el mundo tome conciencia y todo el mundo apoye en esta causa, porque no nos podemos hacer los pendejos. Hoy fueron ellos, después cancelaron el nombre de Jesús, puede ser cualquiera de nosotros, que no nos vaya a pasar eso. Entonces hay que apoyar estas causas. Y contaba que el productor que fue donde el actor a decirle, oye, mira, queremos que protagonices esta película. El dueño de la historia le dijo al productor, yo quiero que hagas esta película, mira esta información, yo no sé qué vas a hacer con ella, pero ya que la sabes, no te puedes hacer el bobo. Esto, nosotros tenemos mucha gente que nos ayuda, pero tenemos muchos enemigos también y van a ser tus enemigos. Él sintió un poco de miedo, obviamente, porque pues es gente mala la que va a atacarlos, pero dijo, no, lo voy a hacer, y se metió con toda. Y resulta que le dijo, ¿quién quieres que te, como que sea, haga tu papel en la película? Y dijo, Jesús. ¿Jesús? ¿Cómo que Jesús? Y se puso a reír y le dijo, el actor que representó a Jesús en La Pasión de Cristo, quiero que sea ese actor. Y dijo, pero ese actor cuesta mucho dinero y no tenemos plata. No tenían dinero para producir la película. Eso también me dio a mí más fe, porque digo yo tampoco tengo, pero no importa, Dios se va a encargar, así como ellos lo lograron, yo también. Y entonces, eso es motivación para los sueños que uno tiene. Y cuando le contó al actor la situación, el actor se puso a llorar y le dijo que por qué lloraba, y dijo, porque acababa, él no pudo tener hijos y acababa de adoptar una niña que había sido rescatada de esa misma situación. O sea que miren que el tiempo de Dios es perfecto y todo se une, todo se conecta. Eso no es casualidad, que hayan elegido a esa persona para ser el actor de la película, el protagonista, y que él esté viviendo a nivel personal una situación de esa, porque le metió alma, vida y corazón. Y lo que me pareció más impresionante, o sea, todo eso me ha impactado tantísimo, pero lo que más me impresionó fue que el actor dijo, bueno, yo lo hago, y le dijeron que no tenía mucho dinero para pagar, y dijo, yo lo haría hasta gratis, no me importa.
pues un tipo millonario, imagínense, dijo, yo lo haría hasta gratis, porque pues teniendo una situación, un caso de una hija ya con esa misma situación, él obviamente se comprometió también y muy creyente de Dios. Esta gente está, pero mejor dicho, hasta la productora es cristiana, es una locura, todos hijos de Dios luchando y les están dando duro y están ahí guerreando. Hay mucha gente apoyando contra lo que sea. Eso se volvió una guerra dura. Me gusta que se vuelva una guerra para que se destapen los malos, porque están atacando los malos y los buenos están defendiendo. Ahí nos vamos dando cuenta quién es quién. Entonces imagínense que él llegó y dijo, pero mi esposa me pidió algo, que la película no la grabemos en Colombia, porque ella vio las películas de Netflix, de Pablo Escobar, de los carteles, de todo eso. Entonces me dice que en Colombia no. Y él va y le dice al dueño de la historia, mira, que él dice que sí protagoniza, pero que no en Colombia. Y le dijo, dígale que le pongo, ¿cuánto fue? 200 hombres en Colombia para que lo cuiden. Mira, que te ponemos 200 hombres en Colombia para que te cuiden. Listo, vamos con todo. Arrancaron a Colombia a grabar esa película tan impresionante. Y pasó algo sobrenatural, miren. Dice él en una entrevista que tiene, voy a ver si me la dejan compartir con ustedes en Facebook, vamos a ver si me dejan eso, Eduardo Verástegui, es el productor. Ese yo lo tengo que yo no... Mejor dicho, yo por ahí le escribí, pero yo sé que él ahorita no va a ver mi mensaje porque ahorita está con la fama y todo lo que está pasando alrededor de esto. Y él anda rezando por el mundo, anda haciendo rosarios, porque yo sé que lo tienen amenazado. Eso salió por los periódicos, lo están amenazando horrible y él anda viajando, haciendo muchas giras de la película. Yo sé que lo andan buscando para matarlo a él, al actor lo demandaron que por estar es que creando el odio, desgraciado, dice que el odio, oiga, pues... Al actor lo demandaron, están en peligro el actor, el dueño de la historia y la productora y el productor. Imagínense eso, qué vaina tan tremenda. Eso, y andan viajando, pero la vida de ellos está en riesgo. Eso es una cosa de locos. Imagínense, y estaban en la grabación de la película y estaban los 200 agentes, estaban encubiertos todos cuidando, pues, pero estaban de civil y tuvieron un descanso. Entonces el actor se fue a dormir, ta, ta, ta. Cuando de un momento a otro el productor ve que no aparecían estos hombres por ninguna parte, ahí, pero ¿dónde están todos? ¿Qué se hicieron? Y no los encontraban. Y él dijo, está pasando algo raro, pero ¿para dónde se fueron? ¿Qué pasó? Se preocupó. Y resulta que fue que esta gente, los que estaban cuidando al actor, se fueron como a dar una vuelta por Cartagena y alguien les dijo, es que como lo vieron gringos, es que quieren niñas. Venga, les tenemos unas niñas por allí. Ah, sí, queremos niñas, háganle. Y cuando llegaron y rescataron durante la grabación de la película 200 niños. O sea, la historia que están contando es realidad, que rescataron un poconón de niños. Y en medio de la grabación rescataron 200 niños. Es una cosa de loco. Esta gente es pero brutal. Entonces, el dueño de esa historia, que es Tim, por ahí también lo estoy viendo. Tim se llama él, Tim, pero no me acuerdo el apellido. Yo no sé, pero ese tipo está haciendo algo muy grande. O sea, él está arriesgando su vida por los niños. Pues que esos son las misiones, los propósitos de cada uno. El tema mío es espiritual, entonces yo también la vida entera por lo espiritual. Imagínense, entonces llego yo, bueno, me voy a mirar casas a Los Ángeles porque yo tengo que estar acá. Ya ahorita yo estoy escribiendo pues con una empresa el libreto de la serie de la primera temporada para empezar a tocar puertas. Entonces yo me tengo que ir a todas las productoras en Los Ángeles, tun, 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 aquí vengo yo, y esperar a que Dios abra la primera puerta, que eso también va a ser, ah, este tema religioso, no, este tema religioso, no, y van a empezar a atacar y darme en con toda, pero no me importa, yo ya estoy entrenada y yo también sé que voy a encontrar a mucha gente que me apoye y que me ayude y que diga, venga, yo le ayudo, venga, yo le ayudo, venga, yo le ayudo. Entonces imagínense que nos fuimos a buscar casas ayer. Ahí sigo ya mi historia otra vez conectado. Yo sé que me fui por otro lado, pero era importante contarles esto. Aquí estamos yendo a un lugar que está como una hora, entonces estoy aprovechando aquí el tiempo. Nos fuimos a ver casas y empezamos a ver casas, casas. Cuando la chica, que la realtor que me está ayudando, nos vio al principio, se empezó como a poner incómoda. Y yo empecemos a orar que ya la van a poner a que no nos ayude. Y bueno, no nos había contestado el teléfono y apareció un momento a otro, de la nada me volvió a hablar. Y bueno, empezamos a mirar casas, casas. Y
llegamos a una casa que me gustó porque se adapta a lo que necesito. Y yo, esta casa me gusta. Bueno, esta casa me gusta. Y entonces la casa tiene un ascensor y el ascensor se abre y hay como un espacio chiquito y ahí está la puerta directo a la casa, ¿cierto? Cuando ya nos íbamos de la casa, nos quedamos encerrados en el ascensor. O sea, el ascensor no abría, no subía, no bajaba. Y la realtó, ay, yo sufro de claustrofobia. Y yo, respira profundo, tranquila, ya va a abrir. Cuando abrió el ascensor, entramos a otro cuadrito para la puerta de la casa. Y ella, abran la puerta. Y la puerta no abría. Entonces ella, ay, Dios mío. Y yo, tranquila, no te preocupes, respira profundo. Cuando la otra señora logró abrir la puerta, yo dije, ay, no, qué susto. Y me muestran, mira la... nuestra acompañante que está aquí, me dice, mira las luces, y las luces eran parpadeando así, o sea, un ataque ahí del enemigo. Ellos están aquí presentes, viendo todo lo que estamos haciendo y queriendo hacer, asustar. Vimos las casas y yo le dije, bueno, me gusta esta, investigame todo, qué papeles necesito, cuándo me la arriendan, cuándo me puedo trasladar para traer todas mis cosas, porque no puedo dejar mis cosas, o me va a valer otro platal, pero bueno, Dios proveerá. Me vale como $15,000 el trasteo. Yo, bueno, no puedo dejarlo porque necesito las cosas de la iglesia, no las voy a encontrar allá en Los Ángeles y bien caro, prefiero pagar el trasteo. Entonces dije yo, no, Dios proveerá, Él me va a ayudar, yo sé que lo voy a lograr. Llamé, ah, no, te toca dar tres veces lo que vale la renta. Y la gente dice, ¿y por qué cobra? Y yo digo, Dios mío, porque todo vale un platal. Porque necesitamos sacar esto adelante, que tengo que ir a tocar puertas para que se me abra una para la película. Para que me vuelva, mejor dicho, esa película se vuelva viral y ayudemos a salvar también a mucha gente que están matando por medio de la brujería, niños que matan, que secan, que los matan en el vientre, mujeres que enferman. Por ahí tengo un caso de una señora que le salió un absceso en el ojo y otro en la boca gigante, la operaron y apenas la operaron volvió y le salió todo y no ve, y me decía, ayúdeme por favor, yo sé que usted va a ser la persona que Dios puso para ayudarme. Yo decía, Dios santo, Señor, ayudémosla, Señor, ayúdala, Señor. O sea, orando, están matando el mundo, nosotros también tenemos que movernos, el tiempo es muy corto, hay que ayudar. Entonces yo, Dios mío, y qué más que, incluso en la película decían, la que les estoy contando, decía, qué más que llevar un mensaje a la pantalla grande para que eso todo el mundo lo escuche y la gente reaccione, recapaciten. Y yo sé que la historia que yo tengo para contar es demasiado poderosa, esto va a cambiar vida, la gente se va a volver guerrera, la gente va a pelear, la gente va a luchar, la gente no se va a rendir cuando vean esa película y vean todos los miércoles que me ha tocado pasar a mí para llegar aquí a este punto, para lograr todo esto. La vida no ha sido fácil, pero no importa, a mí me entrenaron para eso, yo voy con toda para adelante y tengo a mi esposo que es, mejor dicho, la bendición más grande para apoyarme en este camino, que ha sido un complemento de vida en este proceso. Sin él, mejor dicho, esto ha sido maravilloso. Dios nos juntó y por algo grande. Pero entonces imagínense, llegamos, póngale cuidado, llegamos al hotel, ya habíamos visto todas las casas, préstame el celular un momentico. Llegamos al hotel de ver las casas e inmediatamente empezó a sonar mi celular. Yo tengo mi casa minada de cámaras, mi casa tiene cámaras por todos lados, en los lados, atrás, en todas las habitaciones, en todos los corredores, en la cocina, en la sala, en el corredor, en todos lados. Mi casa tiene sensores de movimientos en todas las ventanas, en todas las ventanas, en todas las puertas. Tengo detectores de humo, de monóxido de carbono, tengo sensores de vidrios quebrados. Mejor dicho, yo tengo toda la seguridad física y espiritual en mi casa. Entonces, resulta que se empezó a activar el sensor de humo. Y la seguridad que yo tengo en mi casa va directo a la policía. O sea, que si algo pasa, la policía inmediatamente va a mi casa a ver qué sucedió. Y también tengo, o sea, tengo un sistema que es de cámaras, que va a la policía y con movimiento y todo el tema y cámaras que se activan. Si alguien se acerca a mi casa, ahí mismo unas cámaras se activan y les empiezan a hacer reflectores rojos
y les hace bulla, pi, 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 como quien dice, te detectamos. Y eso inmediatamente manda el sonido a la empresa de seguridad y eso a la policía y todo. Y tengo muchas cámaras afuera y el timbre tiene, pues los que vienen en Estados Unidos saben que el timbre, cuando timbran, inmediatamente a uno al celular le llega una alarma y uno por el celular ve quién está en la puerta de su casa y uno les puede hablar. Entonces se prendió la alarma del humo, pa, 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 pa. Yo mismo las cámaras, todo, no había nada. O sea, no había nada en la casa, no había pasado nada. Después me llega una alarma que me dice en el celular que se ha detectado una persona en el patio. El patio mío es encerrado, porque ustedes saben que tiene una piscina, entonces es encerrado. Y decía que se detectó una persona y yo me puedo meter a mirar quién es la persona, porque queda la grabación. Me meto yo a mirar la grabación y no había ninguna persona. Y esto nunca había pasado, de que detecté algo que no es y que no haya, porque a veces, digamos, si hay un animalito o algo, también lo detecta. Pero esto nunca había pasado. Antes decía, detectamos una persona. Me meto yo a mi celular a mirar que detectamos una persona. Eso me lo mostró a las 5:41 de donde yo estoy. O sea que eran 8:41 en mi casa. Y miro, detectada una persona. Me meto a la grabación. Nadie. O sea, no había nada de movimiento. Y yo, bueno, listo. Después dice, alarma infringida. Y se activó la alarma de toda mi casa. ¡Oh, oh, oh! Y me llegó y yo apagué la alarma, revisé todas las cámaras. Nadie. Miren, aquí están las alertas. Miren, primero que se detectó una persona. Y luego de que infringieron la casa, como que hubiera entrado alguien a la casa. Y yo, y miro, nadie. Y luego llegó la policía a mi casa. Llegó la policía a mi casa, miren. Espera, que hay mucha luz. No sé ni para dónde poner el celular para que puedan ver. Espérenme. Acá. Llegó la policía a mi casa. Como, y yo hablándoles desde Los Ángeles, hablándoles por la cámara, la cámara del timbre. De, hola, señores, ¿cómo están, señores policías? Es que estamos en otra ciudad, se activaron las alarmas, pero no es nada. Su identificación, por favor. Menos mal hablan español. Ustedes son los dueños de la casa, ustedes que... Ta, 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 listo, vamos a revisar. A revisar, gracias a Dios. No pasaba nada. O sea, no había entrado nadie, detectó personas en las cámaras, no había nadie. Se activó la alarma de humo, no había nadie, no había humo. Se activó que la alarma de movimiento y no había nadie. A ver si aquí me alcanzan a ver. Es que no me deja por la luz. A ver. Ahí se ve. Estoy tratando de... Mire, la policía, ahí se ve un poquito. Entonces, gracias, mi vida. Entonces, yo dije, no me quieren dejar dormir, no me quieren dejar descansar para que yo crea supuestamente que es una amenaza espiritual que activó la realidad. Entonces, claro, ¿qué le cuesta a un demonio llegar y hacer un ruido para que las alarmas se activen? Pero pues no me puedo confiar, tengo que revisar, ¿cierto? Y yo decía, claro, están pero alborotados porque estoy moviéndome acá, estoy buscando casa, estoy haciendo todo para poderme mover. Y yo dije, no me voy a detener, me puse a orar, a limpiar mi casa espiritualmente, a mirar como todo lo que está sucediendo y a pedirle a Dios más fe, más fe. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Que cuando tú empieces a descubrir qué es lo que tienes que hacer por el mundo o te unas a una misión de alguien que esté haciendo algo maravilloso por el mundo, te van a atacar, pero no te puedes dejar, tienes que aumentar simplemente tu fe. Mire, este actor decía que todos las personas que participaron de la película, que los nombraban allí, ta, 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 este fue este, no tenían plata, no tenían plata para publicidad, no tenían absolutamente nada para que les fuera bien, no tenían pues como los medios económicos, y resulta que
Nadie quería la película Disney, le dijo no, todo el mundo no, 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 esto no, esto no, esto no. No se rindieron y dijeron que todos los actores y los que participaron, vamos a ayudar, vamos a ayudar, vamos a ayudar, yo te presento a este que este te ayuda, yo te le digo a este que te haga publicidad gratis, yo te digo a este que te apoye en esto, yo te digo a esto, y todo el mundo se empezó a unir para salir adelante. Yo le decía a mi equipo de Mafia Internacional, oigan, nosotros nos tenemos que unir. O sea, no es Sandra Parra y John Porras los que tienen la misión en los hombros. Somos todos. O sea, todo el mundo puede aportar lo que tenga para aportar. Yo tengo un amigo, yo tengo un contacto, yo te ayudo como me hacen las amigas que están cercanas. Yo te ayudo separándote del hotel para que tú no te estreses, que tú estás muy ocupada. Yo te pago el hotel con tu tarjeta, pásame tu tarjeta. No, yo no le estoy diciendo a nadie que me dé dinero, yo le paso los datos, solamente es el tiempo, me ayudan. Yo te ayudo a buscar el lugar para rentar, no te preocupes, tú solo transfiérame el dinero. Yo te ayudo con esto. Me han dicho, yo te hospedo en mi casa a mí porque me da pena molestar. Yo te doy posada en mi casa, no te preocupes, yo te ayudo con esto. Me invitan a, yo te invito a comer, yo no se preocupen que Dios proveerá. A mí no me va a faltar nada. Yo lo único que necesito es mucho apoyo con información. O sea, que la gente que sabe, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo aquí, yo te presento allí. Ayer me decía una amiga, yo tengo a un muchacho que trabaja en Hollywood. Él trabaja con productoras de cine. Ya me están escribiendo el libreto, yo necesito tener ese libreto, alguien que me diga, Sandra, yo te ayudo traduciéndote, yo hablo inglés perfecto, yo voy contigo a tocar puertas en tales días, tales horas que yo puedo, yo te acompaño, vamos. Eso es lo que yo necesito apoyo de toda la gente que me pueda apoyar. El que obviamente quiera decir, yo quiero diezmar porque quiero ayudar y lo puedo hacer, también va a servir maravilloso. El que no pueda, pues no importa, oren por mí, métanme en sus oraciones, digan, Sandra está luchando por una causa que es llegar a la televisión, al cine, para que la gente sepa qué es el mundo espiritual, cómo funciona, cómo se defienden. Hay que apoyarla. El día que a mí me pase lo que a esta gente le pasó, gloria a Dios, que Dios lo multiplique y, mejor dicho, le ayude a que le vaya mucho mejor, porque se lo merecen, porque lucharon, porque trabajaron incansablemente. El día que yo llegué allá, imagínense, esa gente había facturado hasta la semana pasada 50 millones de dólares, y eso es poquito para lo que van a facturar, porque la película ni siquiera se ha lanzado todavía en Latinoamérica, no ha llegado a España tampoco, a Europa no ha llegado todavía. Entonces, eso van a facturar, eso por ahí pasaron hace rato, eso van a ser multimillonarios. Yo sé que a mí me va a pasar eso. El día que a mí me pase eso, eso va a ser parte de la historia. Todo el miércolero de vida que me ha tocado pasar, todo lo que me ha tocado sufrir para producir plata y sostenerme aquí en los Estados Unidos, tocando puertas, perdiendo plata, siendo atacada, de todo, no importa. Eso no importa, eso hace parte del proceso. Yo simplemente, uf, Señor, dame más fe. Y los demonios y los brujos hacen cosas, y yo los perdono de todo corazón. Ojalá recapaciten, ojalá ellos también entiendan que están siendo usados, que el enemigo quiere que todo el mundo acabe este mundo y que todo el mundo esté de parte de él, y no lo vamos a permitir. Nosotros vinimos a este mundo con dones muy lindos para ayudar a la gente, para salvar vidas, para ayudar a que todo el mundo esté tranquilo y en paz. Los dones no se pueden usar para el mal, y nosotros eso es lo que necesitamos mostrarle al mundo, que se pueden arrepentir, que pueden cambiar, que al lado de Dios las cosas no son fáciles porque nos atacan, pero es que son más fáciles que sin Dios. Y que si estás con el demonio, la felicidad es temporal, eso pasa así. Eso les dan dinero, fama, un tiempo y después la intranquilidad. Yo conozco un famoso, pero famoso, lleno de plata, pero tapado de la plata. Y no está feliz. Entonces, ¿uno para qué tanta plata si uno no es feliz? Si uno para qué con miles de millones de dólares para usar en drogas, en alcohol, en pornografía, en mujeres, en hombres, en lo que sea que quieran hacer con eso, eso no es felicidad. O sea, por ejemplo, propósito de vida como el de Bill Gates, tanto dinero para ayudar a los niños del África, para ayudar con el medio ambiente. Este Warren Buffett, tanto dinero para apoyar a Bill Gates en la causa que él está haciendo. No sé si se vieron el documental donde Warren Buffett, ¿cuánto fue que le donó? 35 mil millones de dólares. 35 mil millones de dólares a Bill Gates para que ayudara a los niños del África. Eso es un propósito de vida, para eso es el dinero. Uno, ¿para qué acumular riqueza aquí en esta tierra? Ay, tengo 20 mil millones de dólares ahorrados, ¿para qué?
¿qué va a hacer con eso? No los va a gastar, o sea, se va a morir, ni siquiera los va a gastar. ¿Y a quién se los va a dejar? A los hijos, que lo merecen, sí lo merecen, pero ¿para qué? ¿Para que se lo gasten en qué cosas? ¿En cosas de Dios o cosas del demonio? O sea, hay que tener claro para qué Dios nos está dando el dinero. Yo sí le pido muchísimo dinero, pero para ayudar a la gente, para hacer cosas grandes y poderosas, para ayudar a la gente que cree en Dios, que se está convirtiendo, que están haciendo las cosas correctamente, porque gente que no esté del lado de Dios, y no, yo ni un solo centavo, ni 100 pesos de parte mía, jamás. Yo no voy a caer en ley de interferencia. Vamos a ayudar a la gente que está alineada y que lo merece y que está, mejor dicho, apoyando la causa. Así que quería contarte esta historia para que tú también aprendas de esto y veas que no solo a ustedes los atacan, que a mí, si a ustedes les dan duro, a mí me dan con toda, pero no me importa porque yo estoy con Dios y con Él absolutamente nada me pasará. Y como sea, yo voy a cumplir mi propósito de vida porque hoy es con toda y nada ni nadie me puede detener porque Dios quiere que esto se logre y esto se va a lograr en el nombre de Jesús. Un abrazo, mi Dios me los bendiga. A los que están en Los Ángeles, comuníquense al número que siempre ponemos en las redes sociales para que les den la dirección, para que vayan al evento que vamos a hacer presencial. Vamos a hacer oración en vivo presencial. Vamos a ir a abrazarnos, a compartir, a conocer muchas cosas, a liberarnos y a planear cosas grandes en Los Ángeles, porque voy con toda, así se ponga el mundo al revés. En la madrugada se me paró el demonio al frente, tenía los ojos rojos y unos cachos y me hacía ¡ah! Y yo, te vas en el nombre de Jesús, y empecé a orar y ¡fuh! 2 segundos se desapareció conmigo, no va a inventar, y espero que con ustedes tampoco. No se dejen. Chao, chao.